Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Milice R. Gente, a principio de generación, de esta generación actual de videojuegos, se habló mucho de lo que es 4K y 120 frames por segundo. Pues 4K se ha llegado en bastantes juegos, pero ¿qué tal acerca de ese tema de 100 frame, 120 frames por segundo? ¿Se ha llegado a tener muchos juegos en esa categoría? Veámoslo en este video, comencemos. Ok, gente, un poquito de contexto. Yo he hecho este video el año anterior y me pidieron por un comentario que vi ahí dentro de los comentarios que yo recibo eh, día a día que pidiera una. Que quieras una versión de 2024. Así que efectivamente voy a hacer esta versión de 2024 para los juegos de Xbox. Pero también voy a hacer una versión para los juegos de PlayStation 5. Que ustedes pueden ver ahí arriba en mi biblioteca. Hay un control de PlayStation 5, la cajita, pues efectivamente es porque tengo un PlayStation 5 ahora. Así que voy a hacer la versión de Xbox y la versión de PlayStation 5 también. Para tener ahí bastante contenido para todos. Y entonces, si usted es jugador también de Playstation 5, sepa que va a haber un video para esto. El link lo hará por aquí, o si no, pues lo buscarán en mi canal, ¿ok? Empecemos con esto. Ok, aquí la fuente es windowscentral.com, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, tengo varias pestañas arriba, porque la otra que tengo acá es esta que se llama TheShortcut.com Pero ¿qué es lo que pasa con esta, que yo veo aquí, por ejemplo, a Placktail Requiem, ese juego estoy muy seguro que si sí tiene un boost que cuando eh, fue lanzado que estaba a 30 creo que ahora corre a 60 pero no corre a 120 y, entonces, y este video es, efectivamente es de juegos que corren a 120 Hz por segundo o sea frames por segundo entonces efectivamente esta lista de acá ya con eso me dejó un poquito desconfiado así que no lo vamos a usar vamos a usar la de Central.com. pero la de Central.com también tiene otro problemita y ya puedo voy a decir acá Apex Legends, que ustedes ven, la primera que sale ahí arriba, supuestamente tiene ese 120 frames por segundo. O sea, lidera la lista, está de primero. Pero no. Eh, Estuve buscando en internet, ya varias gente me ha escrito en el video anterior también que no, que Apex Legends no tiene eh, 120 frames por segundo en videoconsolas. Así que este de acá queda pues descartado que no es con 120 frames por segundo. Los demás, al parecer, ya tienen como una lista aquí, tienen un, una fecha. Así que vamos. Con lo demás a tomarlo en cuenta que es que es real, ¿verdad? Así que ahora sí, después de esta mera hablada más, empecemos a hablar de la lista, ok. Empecemos con eso. Ok, vamos con el primero que es A Black Tale Innocence. Luego sigue el Battle Chaser's Night war, el Battlefield 4, el Battlefield Hardline, el Battlefield 1, el Battlefield 5, y el Borderlands 3, Call of Duty Black Ops Cold War, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Warzone, el Warzone 2. Vanguard, y ya con eso tenemos un montón de first-person shooters con eh, tecnología 120 frames por segundo. Seguimos con CrossCode, Code, Deadloop, Descenders, Destiny 2, May Cry Special Edition, Doom Eternal, Dirt 5, Dirt 4, Don't Star, Exo Mecha, el Fortnite, Gear 5, Ghost Runner, Ghost with Friends, el Halo Infinite, el Halo Spartan Assault, el Halo Master Chief Collection. El Hellblade, Senua Sacrifice. Qué chida está este, que sea con 120 frames por segundo. Hollow Knight, Hyper Escape, Iceland Saber, Jitch, King Oddball, Knockout City, Lego Marvel Avengers, Lego Marvel Super Heroes, Lego The Hobbit, Mad Max. Uy, el Mass Effect es cierto. Mass Effect Legendary Edition. Metro eh, 2033 Redux. El Metro Last Light Redux. El Minecraft Dungeons. El Mirror's Edge Catalyst. Monster Boy and the Curse Kingdom, A Monster Hunter Rise, El Moving Out, El My Friend Pedro, New Super Lucky Tale, Oli Oli World, Ori and the Will of the Wisps, <laughs> Orphan of the Machine, El Overcook 2, El Overwatch 2, El Paladins, Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, Plant vs. Zombies, Garden Warfare, Plant vs. Zombies, Garden Warfare 2, Purple Zombies Battle for Neighbor Bill Power Rangers Battle of the Grid. Prince of Persia The Lost Crown. Y ojo con este, porque este salió pues, la semana pasada. Si usted me está viendo este video todavía en el 2024, ojo con este. Es el último de los juegos, creo yo, que ha salido con 120 frames por segundo. Luego sigue Sacanoff 2, Quake, Quake 2, Rainbow Siege, Siege, royal Royale, el Resident Evil 2, el Resident Evil 3, el Resident Evil 7, el Rocket League. Rogue Company, Samurai Showdown, Sea of Tips, Second Extension, Smite, Star Wars Battlefront, Star Wars Battlefront 2, Star Wars Squadron Super Hot, Super Lucky Stale, The Falconeer, The Gardens Between, The Lego Movie, The Video Game, The Tourist, Tiny Tina's Wonderlands, Titanfall, Titanfall 2, El Tony Hawk Pro Skaters 1 2. El Totally Reliable Delivery Service, Unravel 2, Unrolly Heroes, El Untitled Goose Game y finaliza esta lista con el Zombie Army 4: Dead War. Voy a la lista de Windows Central en el los en la descripción del video, por si ustedes quieren ver o por si ustedes desactualiza después, ustedes sepan ahí cómo está la cosa. Y si no pueden poner un comentario para la lista más a futuro. Así que a hoy, que estamos enero 28, usando esta lista, enero 9 2024. Esta fue la um, lista de juegos que corren en Xbox a 120 frames por segundo, gente. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Hasta la vista. Bye.